Kaixo, arratsalde on, eta bueno, ni hasiko naiz eskerrak ematen. Lenda bizikoan hasiko naiz Gasteizko jabekuntza feministarako eskolara eskerrak ematen, gaurko gonbidapenagatik. Gero ere horrez gain keinu hizkuntza itzultzaileei ere eskerrak emango dizkiet, Rosa eta Mariolari, egindako lanagatik, eta nola ere Nuria Alba hori gurekin etortzagatik gaur. Gaur feminismo eta faxismoari helduko diogu gaia, eta horretarako gurekin daukagu Nuria Alba. Decía que empezaba dando las gracias a la Escuela para el Feminismo de Gasteiz, a las intérpretes de signos, como no, a Rosa y Mariola, y a todas y a todos los que os habéis acercado hoy para escuchar a Nuria Albago en el tema que nos toca. El tema de la charla es el feminismo contra extrema derecha, herramientas para frenar al fascismo 2.0. Cuando Elo me invitó a presentar esta charla, lo primero que me vino a la cabeza fue Hannah Arendt y la reflexión que tiene acerca del origen de los totalitarismos, ¿no? Después de haber repasado a Hannah Arendt me he dado cuenta que, bueno, pensaba a ver qué quedaría de estas reflexiones de Hannah Arendt y cómo se podrían traer a día de hoy. Luego, obviamente, al ver el título de la charla que nos presenta Nuria Albago, me di cuenta que ya hay una diferencia, ¿no? Porque aparece el 2.0. Bueno, Nuria nos ayudará a reflexionar acerca de este cambio y os voy a dejar con una reflexión de Hannah Arendt que la he cogido del libro del origen de los totalitarismos. Luego ella ya tomará la palabra. La preparación ha tenido éxito cuando los hombres pierden el contacto con sus semejantes, tanto como la realidad que existe en torno de ellos, porque junto con estos contactos los hombres pierden la capacidad, tanto para la experiencia como para el pensamiento. El objeto ideal de la dominación solitaria no es el nazi conviviendo o el comunista convencido, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción, es decir, la realidad empírica, y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, las normas de pensamiento. La experiencia y la realidad ya no tienen efecto sobre el pensamiento. En vez de eso, la experiencia se somete a la ideología al pensar. Bueno, esto es lo que traía para reflexionar y a lo que yo le había estado dando vueltas. Pero os dejo aquí a Nuria, que nos lo va a explicar mucho mejor. Es que recasco. Es que recasco, Maider, y arratsalde león a todos, todas y todes por venir aquí a acompañarnos hoy. Y bueno, también gracias por la invitación a la Escuela Feminista, de Empoderamiento Feminista, perdón, el nombre es así. Y nada, yo cuando hago estas charlas, bueno, de cualquier tema relacionado con la extrema derecha, lo primero que me preguntan es, ¿pero crees que podemos volver atrás? ¿Crees que esto puede suponer una involución en nuestros derechos? Creo que esta es una preocupación compartida, ¿no? Y también la pregunta que me hacen siempre es, ¿y cómo podemos combatir a estos post-fascismos, fascismo 2.0, como se le quiera denominar, porque hay varias denominaciones, ¿no? Es verdad que las respuestas no son fáciles. Yo vengo aquí con unas ideas que he recopilado además a través de conversaciones, en grupos de base, en otras charlas, en conversaciones con gente muy diversa, y evidentemente todas las, digamos, propuestas o ideas que se puedan lanzar tienen mucho que ver con el contexto donde todo lo que se pueda llegar a pensar o hacer contra las extremas derechas depende mucho del contexto, evidentemente, donde estas se estén produciendo también, porque, bueno, evidentemente las extremas derechas o los antifeminismos, se le puede llamar de muchas maneras, ¿no? Las propuestas antigénero, etcétera, en realidad abarcan como una diversidad muy grande de propuestas ahora mismo. Es verdad que también tienen unos elementos comunes, precisamente la cuestión de género, la cuestión antifeminista, es un hilo conductor de muchas de estas extremas derechas que luego pueden diferenciarse mucho, incluso en su propuesta económica. Unas son más de, digamos, una defensa de un cierto estado de bienestar de tipo chauvinista, como puede ser Marine Le Pen en Francia. Otras son más neoliberales o ultra neoliberales, como puede ser
Vox aquí en el Estado español, o Bolsonaro, o incluso Trump, aunque tenga un cierto discurso de protección y tal, pero bueno, luego evidentemente una cosa también son los discursos y eso, luego son las políticas que hacen, hay una diferencia bastante abismal. Pero bueno, en cualquier caso, que pueden diferenciarse en muchas cuestiones, pueden también diferenciarse en sus propuestas económicas, pero en general, en cuestiones de género, se ponen bastante de acuerdo, ¿no? Eso es uno de los primeros elementos que tenemos que considerar de por qué para ellos es tan importante el hilo este antifeminista, aunque es verdad que se expresan de diversas maneras, ¿no? Unas son muy frontalmente antifeministas, como puede ser sorprendentemente Vox. Digo sorprendentemente porque en general se suele hacer como una tipificación así muy grosso modo, ¿no? Que sería pues los antifeminismos o las propuestas de extrema derecha de Europa Occidental, ¿no? Donde entra el Estado español, digamos que tienen que disfrazar un poco sus ideas antifeministas porque se tienen que adaptar, digamos, a un contexto social donde precisamente por las luchas que se han dado, que ha dado el feminismo, que han dado por las luchas LGTBI que se han producido, digamos, hemos ganado algunas conquistas, hemos ganado un sentido común, ¿no? Desde las luchas de los 70, bueno, incluso desde hace más de 100 años, por referirnos, ¿no? A todo este hilo histórico del que provenimos. Y ese sentido común, pues aquí una opción política que quiera tener, digamos, réditos electorales no puede, en teoría no debería poder ser muy frontalmente o tener un discurso muy frontalmente anti igualdad hombres y mujeres, etc. Entonces normalmente se hace esta división, ¿no? Entre Europa Occidental, lo que puede ser Marine Le Pen en Francia, un Vox aquí, o precisamente por ejemplo los o sea, las propuestas de extrema derecha de Europa del Norte o de Holanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se hace así, pero claro, luego es verdad que la realidad te sorprende. Una, pues, por ejemplo, una cuestión es Vox, otra cuestión es, en Francia siempre se ponía como ejemplo, ¿no? Marine Le Pen, el Frente Nacional, o ahora se llama Reagrupación Nacional, como ejemplo de esta extrema derecha 2.0, renovada, y luego os daré unas indicaciones de por qué hablamos de extrema derecha renovada. Pero claro, luego emerge un tipo como Éric Zemmour, no sé si habéis leído recientemente cosas de él, que es como el otro extremo, o sea, de renovación nada, de consensos sobre aceptación de la igualdad de las mujeres, nada, o sea, es una vuelta atrás súper radical, tiene uno de los discursos más radicalmente antifeministas de todo el planeta, y sin embargo está teniendo unos resultados en las encuestas súper potentes, puede que vaya a la segunda vuelta, probablemente no ganará, evidentemente, ¿no? Porque ya sabemos también la reacción que se produce cuando una de esas opciones tiene posibilidades, digamos, de ganar, pues que hay una reacción en contra, ¿no? Y mucha gente que hace voto útil para que no ganen, ¿no? Pero bueno, sorprendentemente este hombre que ha escrito un libro que se llama El primer sexo, que es una referencia a Simone de Beauvoir, ¿no? El segundo sexo, entonces él en El primer sexo explica que, bueno, que el problema de Francia, el problema de la nación francesa, es que los padres han perdido autoridad, que se ha perdido la masculinidad, que debería articular la nación, etc. Entonces, bueno, con este discurso tan, digamos, radical, cuesta entender cómo es posible esto. En realidad, lo que suelen hacer estas propuestas postfascistas no es buscar, digamos, a veces los consensos, ¿no? Donde está la mayoría de la población o los, digamos, la mayoría de las ideas o ciertos consensos, sino a veces lo que quieren es patear el tablero de juego, ¿no? Entonces, precisamente provocan con cuestiones que producen mucha agitación social también para generar sus propias bases, ¿no? Entonces, igual tienen menos seguidores, digamos, que otros partidos o otras opciones políticas, pero tienen gente muy dispuesta, digamos, a dar la batalla. Es muy movilizados en redes, muy movilizados en las calles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a eso también juegan, ¿no? Es como un poco como a romper el tablero, a generar unas nuevas reglas de la pelea, y lo hemos visto desde apoyar teorías de la conspiración, apoyar, no sé, desde Trump diciendo que hay que inyectarse, como decía, beber lejía, no sé cómo era, bueno, como cosas que, no sé, que hace unos años quizás nos parecerían que era imposible que un señor así pudiese llegar a una presidencia de gobierno de un país como Estados Unidos, pero ha llegado, entonces, bueno. En esos márgenes nos movemos. Es verdad que luego estas opciones, por ejemplo, de extrema derecha o antifeministas o antigénero, en lugares como Latinoamérica también son bastante radicales para intentar frenar los avances de derechos, pues como el reciente que se ha producido en Argentina.
Y en Europa del Este, además, están vinculados con proyectos de marcado carácter antidemocrático, ¿no? Entonces, bueno, digamos, nos movemos en un escenario donde hay muchas diferencias entre una y otra. Es verdad que, como decía, sí que hay cuestiones que les unen, ¿no? Entonces, bueno, hay una pregunta también que a veces nos hacemos, ¿no? Es por qué han surgido ahora. Es verdad que tiene que ver con cuestiones económicas, de crisis, etcétera. Luego igual comentaré, daré algunas pinceladas. Pero también solemos pensar que tiene que ver un poco con una oleada de avances que se ha producido, ¿no? En la capacidad que tiene el feminismo de movilizarse. Aquí, bueno, en todo el mundo hemos visto el 2018-2019, ¿no? Este gran movimiento transnacional que sacaba millones de personas a la calle. Entonces, bueno, digamos que esto se puede considerar una especie de reacción, igual que en los 70, a finales de los 70, surge lo que se llamó la nueva derecha en Estados Unidos, ¿no? Que al final acabaría llevando al poder a Reagan, bueno, ¿no? Vinculando lo que fue la revolución neoliberal con una especie de nuevo conservadurismo, que precisamente uno de sus ejes centrales era estas cuestiones de género, esta visión muy conservadora, muy profamilia, ahora entraré un poco más en eso, y que también era como una especie de intento de volver atrás, ¿no? Esos avances a los que había llevado el feminismo de los 70, ¿no? Y las luchas LGTBI de los 70. Entonces, bueno, ahora podemos ver también como un poco de este tono de, digamos, de reacción contra los avances del feminismo. Es verdad que también a veces se retroalimenta de una forma especial o curiosa, por así decir. Por ejemplo, en el 2016, ante uno de los intentos que hubo en Polonia de reducir el derecho al aborto, que bueno, ahora lo han conseguido, pero el primero fue en el 2016, se convocó la primera huelga feminista de la década, que fue en Polonia, huelga feminista en ese país. Y esa es una idea que recuperarían luego las argentinas y en el 2017 y luego ya se convocaría de manera internacional, ¿no? Entonces, bueno, como que también cuando hay ataques de derechos lo que hacemos es reaccionar, salir a la calle y bueno, en ese sentido yo sí que creo que el movimiento feminista, que las luchas LGTBI pues tienen como una capacidad, bueno, sobre todo el movimiento feminista, una capacidad de movilización muy importante. Y que en el momento en el que se intentase, pues no sé, aquí ha salido recientemente el PP cuestionando el derecho del aborto, bueno, varios líderes del PP, cosa que nos hace, bueno, pues resulta como impactante, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, creíamos que habíamos ganado. Es verdad que hubo una oleada de movilización muy radical, los primeros gobiernos de Zapatero, recordaréis, ¿no? Que hubo unos avances legislativos, que fue la reforma del aborto, ¿no? La sustitución de la ley de supuestos por la ley de plazos, que hubo el matrimonio igualitario, hubo una serie de avances legislativos que precisamente provocaron una gran movilización de calle de fundamentalismos cristianos, la conferencia episcopal también estaba muy movilizada, y ahí pues un sector del PP, que era este sector neocon, también tenía estas posiciones, ¿no? Pero bueno, ahora mismo parecía que no estaban en un momento de movilización ellos fuerte, y bueno, y precisamente en ese interín, digamos, surgió Vox, que no es sino una escisión del PP, precisamente de este sector más radicalmente antifeminista y antiderechos, ¿no? Entonces, bueno, como veis, vamos y venimos, ¿no? En estos periodos de reacción. Como hablaba de los hilos comunes que unen a estas extremas derechas, sobre todo en cuestiones de género, uno fundamental es la defensa de la familia. Cuando ellos dicen familia natural, que es familia tradicional, familia patriarcal. Y claro, y cuando hablan de familia también hablan de otro concepto que han generado, que es este de la ideología de género, pero que en realidad es un invento del Vaticano, precisamente para ponerse al avance de la agenda, digamos, de derechos reproductivos de las mujeres, que se, digamos, empezó a imponer en los organismos internacionales como una política de consenso. Entonces, bueno, el Vaticano salió con esta idea de la ideología de género, etcétera, y en esto, en combinación con la idea de proteger la familia, pues es, digamos, lo que une en cuestiones de género a estas extremas derechas que
que bueno, les sirve, precisamente se habla de que la ideología de género, algunas autoras hablan de que es el pegamento simbólico que une a estas extremas derechas, que además como son nacionalistas muchas veces no se entienden entre ellos en nada, pero justamente en cuestiones antifeministas sí, ¿no? Es lo que une a estas extremas derechas, que además pueden ser fundamentalismos cristianos, pero de todo tipo de credos, neopentecostales, evangélicos, pueden ser ortodoxos rusos, puede ser la iglesia evangélica estadounidense o católica polaca, digamos. Geopolíticamente también hay muchos conflictos entre Estados Unidos, Rusia, etcétera, pero luego hay confluencias entre estas iglesias o en foros internacionales como el Congreso Mundial de la Familia, que es por ejemplo uno de los espacios de coordinación de las extremas derechas a nivel de género y antifeminista como más importante. Ahí se coordinan, y se coordinan no solo en discursos, sino se coordinan en recursos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esos elementos se ponen ahí en común. Bueno, cuando tengamos familia, defensa de la familia, sabemos que es un punto central de su ideario, ¿no? Como ellos también, digamos, de alguna manera disfrazan que en realidad se están oponiendo a derechos, porque claro, ellos nunca se dicen anti, ¿no? No son antiaborto, son pro vida. No están en contra del matrimonio homosexual, sino que están a favor de la familia. Entonces, bueno, eso es uno de los elementos discursivamente, digamos, que sí que lo tienen muy trabajado. Bueno, parte del éxito, yo creo, de estas extremas derechas es pues esa capacidad que tienen para torcer el discurso, para que no les importe tampoco si es verdad o no, sino como que la verdad es una cosa muy dúctil que ellos creen que pueden construir, y bueno, lo fuerte es que les funciona. Entonces, bueno, es verdad que cuando oímos hablar de defender la familia natural, también tenemos que estar escuchando defender un orden social determinado, un orden social injusto, ¿no? Proteger nuestra forma de vida. Esos elementos, ¿no? Familia, raza, nación, nuestra cultura, van normalmente unidos, ¿no? en estas ideologías. Y también pues una especie de reivindicación de un pasado que se idealiza, que en realidad tampoco nunca existió, pero bueno, que se reivindica, que bueno, no sé si ha llegado hasta aquí, pero últimamente también ha habido debates en medios y en redes en relación pues a esta idea de idealización de la familia, de una cierta vuelta incluso a una ruralidad, que ha habido debates. Está bien que hayan esos debates, porque precisamente yo creo que, luego lo comentaré igual mejor, pero que el feminismo ha hecho muchas aportaciones para entender y desentrañar un poco bien qué es la familia, ¿no? y cómo se asienta también en un orden se ha asentado tradicionalmente, y contra eso luchamos, un orden de subordinación, un orden de género que implica la subordinación de las mujeres. Pero bueno, en cualquier caso, la defensa de la familia también es la otra cara de una agenda anti-inmigrantes, ¿no? Un discurso xenófobo. Eso se ve un poco en la cuestión esta de toda la preocupación que hay por la demografía, ¿no? La forma más light, bueno, aquí en España creo que todo empezó, de hecho, el debate este, porque hay no sé si es una Secretaría de Estado o un departamento de un ministerio que es de reto demográfico. Entonces, reto demográfico es una forma, digamos, parece poco marcada ideológicamente, pero bueno, en cualquier caso, el término que utilizan ellos suele ser un poco más connotado, que es el de invierno demográfico. Y en su extremo más exagerado hay unas teorías que se llama la teoría del gran reemplazo, que bueno, tiene origen francés, pero bueno, en cualquier caso dicen de alguna manera que las poblaciones occidentales, estadounidenses o europeas van a ser sustituidas por migrantes, normalmente se refieren a musulmanes, porque de alguna manera ellos dicen las mujeres españolas no quieren tener hijos por culpa del feminismo, tampoco tienen hijos por culpa del aborto, pero las mujeres musulmanas tienen tasas de reproductivas mucho más altas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esas poblaciones nacionales van a ser sustituidas por esta gente que conciben siempre como extranjeros, ¿no? Porque, bueno, a ver, musulmanes pueden ser musulmanes españoles, ¿no? Por no hablar de Francia, precisamente, donde una parte de su población es musulmana
pero es nacional. Entonces, bueno, es una manera también de intentar excluir a poblaciones amplias de determinados lugares de Europa, ¿no? A partir de esta idea de que Europa, bueno, hay una mezcla entre una reivindicación de la laicidad, ¿no? Como pasa en Francia, y también una especie de reivindicación casi simbólica de un cierto, de una idea de cristianismo como la base cultural que unificaría la cultura europea, ¿no? O sea, es una especie de idealización. Bueno, estas ideas del gran reemplazo, bueno, son un poco, parecen un poco exageradas, pero están muy presentes. Es verdad que, bueno, aquí en España Vox lo dice tímidamente, pero ya cada vez lo dice como con más energía. Y de alguna manera, yo creo que el marco este de que hay una crisis demográfica en un estado, por ejemplo el español, donde se expulsa a los niños migrantes, donde hay devoluciones en calientes, donde evidentemente las fronteras están cerradas, es muy claro que es un discurso, pues yo creo que excluyente, de un discurso racista, un discurso en definitiva que también nos hace ver cómo se vinculan estas cuestiones de género y raza en las extremas derechas, que yo creo que eso es otro de los elementos que caracterizan esta renovación de estas ideologías, ¿no? Con respecto al pasado, ¿no? Es verdad que hay otra de las digamos, ideas que se suelen utilizar para hablar de esta renovación, que se llama la racialización de la política sexual, es un nombre un poco enrevesado, pero bueno. En cualquier caso, lo que explica esta racialización de la política sexual es que lo que se hace representar precisamente esas otras culturas como fundamentalistas, como podría ser el Islam, ¿no? El Islam siempre se concibe como una religión que está como anclada en el pasado, ¿no? Que de alguna manera amenazaría los valores occidentales, y precisamente lo hacen para, digamos, tratar de definir que es el Islam, incluso son los migrantes los que amenazan nuestra forma de vida, incluso los que amenazan a las mujeres o a las personas LGTBI, etc., ¿no? Entonces, es un discurso que trata de, digamos, de disfrazar los elementos más racistas de estas ideologías y al mismo tiempo presentarse como defensor de las mujeres. Bueno, hace poco también vimos este discurso en Vox, con todas las manifestaciones que se produjeron alrededor del asesinato de Samuel, este chico gay. Entonces, bueno, Vox al revés, salía condenando el asesinato y diciendo que no, que ellos son defensores de los homosexuales y que precisamente lo que amenaza de verdad a los homosexuales son los migrantes. Por tanto, cerrar fronteras, una política de mano dura contra la inmigración, que para ellos también asegura menores índices de criminalidad, ¿no? Todo el rato agitan esta sensación de inseguridad en uno de los países más seguros de Europa. Pero bueno, parece banal, pero bueno, ellos lo intentan, lo repiten todo el tiempo, y precisamente ellos se erigen, digamos, en defensores de las mujeres, de las personas LGTBI. Bueno, ese es un elemento de esto que llamamos las extremas derechas renovadas, que comparten en muchos lugares de Europa. Pero bueno, también hay un elemento ahí que yo creo que también es interesante, que es, para ellos la igualdad entre hombres y mujeres ya está conseguida, porque lo consideran como una igualdad formal, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos los mismos derechos, ellos lo dicen así, cualquier ley que trate de corregir por lo que nosotras concebimos como desigualdades estructurales, como puede ser la ley de violencia de género o cualquier tipo de política de afirmación positiva, para ellos es discriminadora de los hombres, ¿no? Entonces, invierten el término y los hombres son víctimas de estas leyes injustas, y yo creo que esto es un elemento que les está funcionando muy bien para movilizar ciertos sectores de hombres que pueden ser, por ejemplo, parece que no, pero las asociaciones de padres divorciados, es increíble porque Vox es el partido español que más divorciados, hombres divorciados le votan, pero claro, es por eso, ¿no? O sea, que les está funcionando, ¿no? Bueno, hacen esta coalición entre grupitos, ¿no? Los perjudicados por el feminismo, los perjudicados por la caza, por la prohibición de la caza, y los veganos, bueno, no sé, van cogiendo ahí elementos y con eso arman una coalición de votantes que bueno, que les está dando un cierto resultado
al menos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay, bueno, autoras, hay una autora que es Sara Farris, que ha escrito un libro que se llama En el nombre de los derechos de las mujeres, donde precisamente explica cómo estas ideologías de extrema derecha renovada pueden llegar a confluir con algunos sectores del feminismo en Francia. Ella le llama femonacionalismo, sería un poco parecido al homonacionalismo, no exactamente lo mismo, pero ella lo explica así. De hecho, ella hace todo un análisis de tipo también de economía política, donde explica que de alguna manera esta idea de que hay que liberar a las mujeres musulmanas de la opresión, es decir, sacarlas al mercado laboral, porque esta es la propuesta de este tipo de feminismo, en el fondo, donde acaban estas mujeres es trabajando en el servicio doméstico, en el sector de los cuidados, en este tipo de empleo, pues mal reconocido, mal remunerados, con malas condiciones, y de alguna manera, pues ella lo dice así, ¿no? En el fondo, este femonacionalismo lo que quiere es liberar a estas mujeres para encadenarlas al sector de cuidados y, en el fondo, pues, a su servicio, ¿no? Porque son estas mujeres de clase media las que tienen trabajo doméstico, trabajo de cuidados asalariado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea esta de lo que es el femonacionalismo. Y hay otra idea interesante, que una vez estaba contando esto en una charla y había una chica musulmana con velo y tal, y estábamos en el debate este porque precisamente este femonacionalismo, por ejemplo, en Francia ha apoyado la prohibición del velo en los espacios públicos. Es un debate que no ha llegado mucho a España, aunque sí en Cataluña se han producido algunas prohibiciones en algunos lugares. Entonces ella contaba, citaba a una mujer francesa musulmana que decía: el velo nos molestaba hasta que empezamos a llevarlo en el espacio público, es decir, a competir con las otras mujeres de clase media por trabajos de funcionarias, es decir, a medida que esas mujeres musulmanas empiezan a trabajar en trabajos que compiten, o que se considera que compiten con las mujeres nacionales, de repente el velo hay que prohibirlo, ¿no? Es como una manera de sacar a estas mujeres en el fondo de ese espacio público, ¿no? Entonces, bueno, esta, digamos, es parte de esos elementos que están presentes en las extremas derechas de Europa Occidental o renovada. Luego hay discursos mucho más frontalmente antifeministas, ¿no? De estos que dicen directamente que las mujeres nos tenemos que dedicar a criar en el hogar y tal, que es verdad que yo creo que en el Estado español tendría un poco apoyo, pero bueno, nunca hay que descartar que este tipo de cosas enganchen por lo menos a algunos sectores. Desde luego, yo creo que a las mujeres nos engancha un poco, pero bueno, también ahí es verdad que hay subculturas en Estados Unidos, por ejemplo, las trad wives, no sé si las conocéis, buscadlas en Instagram, que es como un movimiento de mujeres esposas tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, hacen como es casi como una subcultura de mujeres que visten incluso a veces como de los años 60, entonces como que se inspiran, ¿no? Y quieren vivir sus realizaciones, pues no sé, hacer tartas para sus hijos, tener muchos hijos. Bueno, cosas que resultan impactantes, pero que están ahí. Digamos que hay una pluralidad de formas de vivir hoy día y que una de esas formas de vivir es pensar que las respuestas a nuestras inseguridades vitales, a nuestra inestabilidad, son los modelos de relación del pasado. Entonces, bueno, creo que precisamente el feminismo, hay por lo menos aportaciones teóricas y de movilización, pero bueno, teóricas tenemos muchísimas, ¿no? Muchísimas aportaciones que nos ayudan a entender que la familia, es verdad que yo creo que las críticas de la familia que se hacían más en los años 70 ahora no están tan presentes en el feminismo. Yo, por ejemplo, pienso que se tendrían que recuperar, pero bueno, es verdad que las familias ya no son exactamente lo que eran en esa época, se ha avanzado mucho, se ha transformado mucho, pero bueno, en cualquier caso, sí que a partir de las aportaciones feministas y de también la politización de ese ámbito que se consideraba antes como privado, ¿no? Y que el feminismo le ha dado luz, por así decir, podemos entender que hay unos ciertos elementos que se tienen que transformar dentro de la familia. Bueno, yo hablo de abolir la familia, pero bueno, no me voy a meter en eso porque podría dar otra charla. Pero bueno, en cualquier caso, que el feminismo ha explicado pues que las tareas de reproducción social recaen en las mujeres, dentro de los hogares, no os lo voy a repetir porque os lo sabéis,
que ese orden de subordinación de la mujer está sujetado mediante violencia y que eso tiene que ver precisamente con la violencia machista en el ámbito del hogar, pero también fuera, que también hay unas desigualdades de raza y estatus migratorio, ¿no?, que tienen que ver precisamente con la reproducción también de la familia de clase media, que en Europa Occidental también se sostiene sobre el trabajo de estas mujeres migrantes, ¿no?, que depende de este trabajo barato, sin derechos. Bueno, ya sabéis que, por ejemplo, en el Estado español las trabajadoras domésticas no tienen todos los derechos equiparados en el régimen de la seguridad social a cualquier trabajador, que esa es una de sus principales reivindicaciones, pero bueno, que esto no es casualidad, que esto es para que ese trabajo sea barato, para que las mujeres, para que nosotras, digamos, mujeres de clase media, podamos salir a trabajar en trabajos que además normalmente están muy mal pagados. Entonces, bueno, ahí hay una cadena de desigualdades que se arrastra, pero digamos que sin esa desigualdad y sin esa explotación del trabajo migrante y la participación de las mujeres en el mercado laboral en el Estado español estaría comprometido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el feminismo ha dado un montón de herramientas para entender que cuando se habla de reivindicar la familia, bueno, pues hay muchos elementos que tenemos que poner entre comillas o que cuestionar, y creo que eso es muy importante. Que también eso ha sido no solo gracias a las aportaciones teóricas, sino sobre todo gracias al trabajo militante, porque las huelgas feministas, ¿no?, la huelga de cuidados, yo creo que ha puesto sobre la mesa, sobre la palestra, en los medios de comunicación, no sé, ahora se ha hecho más de sentido común hablar del trabajo de cuidados o de reproducción social o de reproducción de la mano de obra en términos marxistas, como que se ha hecho más sentido común, ¿no? Yo creo que más gente ahora entiende que eso es un elemento central también, incluso para la reproducción del capitalismo. No sé si estoy siendo muy optimista, pero bueno, en cualquier caso, que hace unos años la gente no hablaba, o sea, eso del trabajo de cuidados y tal, pues no se entendía tanto, ¿no? O era una cosa más específicamente feminista, y ahora yo creo que se ha extendido, y eso es gracias al trabajo militante, al trabajo de organización de las trabajadoras domésticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto pues un elemento, ¿no? También, bueno, también todo lo que ha hecho el feminismo para explicar que cómo está relacionado el avance del neoliberalismo, ¿no?, y la retirada del Estado del Bienestar con hogares, familias en los que se cargan muchas otras funciones, que en realidad cuando se habla de que el Estado del Bienestar se retira, ¿no?, o que el neoliberalismo puede avanzar, es porque hay una serie de tareas de las que va a encargarse la familia. Y cuando se dice encargarse la familia, evidentemente estamos hablando de encargarse las mujeres. Entonces, bueno, eso también, digamos, la mirada feminista nos ha ayudado a entenderlo, ¿no? Dos elementos también de por qué yo creo que tienen tanta fuerza las extremas derechas, que es interesante para pensar también cómo debilitarlas, aunque no sea fácil, pero bueno, luego lo explicaré mejor. Yo creo que hacen eso, por un lado, condensar bien o transformar en términos culturales inseguridades vitales, ¿no?, que tenemos precisamente como consecuencia del avance del neoliberalismo, del repliegue del Estado del Bienestar, de las sucesivas crisis, como hemos salido, digamos, con menos derechos, con trabajos peor remunerados, etc., ¿no? Entonces, bueno, hay como un miedo al descenso social de las clases medias, un confrontar a los pobres contra los más pobres, ¿no?, contra los migrantes, etc. Entonces, bueno, de alguna manera esos sentimientos que son reales, ¿no?, de inseguridad, de miedo, se reinterpretan como una crisis de valores, ¿no? Como esto ha pasado porque la familia se está desintegrando. Bueno, es un discurso tradicional de la derecha, pero que hoy día yo creo que todavía está presente ahí, ¿no? Entonces, también hay una manera de que las desigualdades económicas se refracten, ¿no?, se divergen, ¿no?, a través del conflicto étnico o cultural, ¿no? Como eso en realidad es un elemento de los fascismos clásicos que vuelve, ¿no? Entonces, de alguna manera, que lo hacían los fascismos clásicos, que era confrontar con los migrantes, te da a los trabajadores nacionales, les da como una especie de compensación simbólica, ¿no? Tú puedes estar muy jodido en el trabajo, pero de alguna manera formas parte de una comunidad nacional.
ese tipo de trabajo de compensación simbólica lo hace la extrema derecha. Mientras se aumenta la explotación de los trabajadores aquí, digamos, se culpa a los de fuera, ¿no? Es culpa de los migrantes. Por ejemplo, el estado del bienestar, lo que he comentado antes, ¿no? El chauvinismo del estado del bienestar es que no puede haber estado del bienestar sin migrantes porque no hay para todos, ¿no? Esto es un discurso clásico y yo creo que es uno de los puntos centrales del éxito de las extremas derechas. Yo creo que es el punto, incluso la cuestión de los migrantes, que está totalmente entrecruzada con cuestiones de género, es lo que intento explicar en la charla, pero yo creo que es el punto más fuerte que tienen, ¿no? Por donde consiguen triunfar es por esta cuestión de culpar a los de fuera, de decir que no cabemos todos, que etcétera, ¿no? Es verdad que luego hay otros elementos de los que podríamos hablar. Uno es la masculinidad. Yo creo que también aquí tiene en esta idea de que se está estabilizando las coordenadas o quizás de que tenemos muchas posibilidades, todas las posibilidades para elegir formas de vida, pero en realidad no podemos elegir nada porque eso depende de tener dinero, tener recursos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un elemento que está ahí. Creo que, bueno, hay grupos de extrema derecha que reivindican el supremacismo blanco, que precisamente se declaran como hombres. Los Proud Boys en Estados Unidos, habréis oído hablar de ellos, es un grupo supremacista que apoyó a Trump y que precisamente, bueno, tienen un discurso como marcadamente antifeminista, ¿no? Incluso antimujeres, como misógino, ¿no? Esa masculinidad es muy... Me hubiera encantado en realidad poneros algunas diapositivas, sobre todo de algunos elementos de Vox, porque tienen unas fotos muy buenas. Hay una de Ortega Smith que está nadando a Gibraltar para desplegar la bandera española, fue a nado. Entonces se llamó la Operación Tarzán. Es que esas imágenes te dan una idea un poco de esta masculinidad, por lo menos en el Estado español, que opera ahí, ¿no? Que es el verdadero hombre y tal. Y que también, por ejemplo, en Internet circulan muy bien estos discursos, en Foro Coches, en Estados Unidos, en 4chan, etc., ¿no? Hay elementos subculturales a través de las redes sociales o de Internet, que como puede ser la subcultura incel, no sé si lo habéis escuchado, que son célibes involuntarios, es como un acrónimo, ¿no? Da risa, pero hay varios atentados con personas asesinadas que han sido reivindicados por... Ellos no se llaman así a mismos incel, pero, por ejemplo, atentados como el de Noruega, de las mezquitas, se firmaron con textos que hablaban de la teoría del gran reemplazo o que hablaban de que eran chavales que no conseguían sexo porque las mujeres no les hacen caso, porque... En fin, como una masculinidad resentida, herida, etc., ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, reforzar el papel de los hombres, ¿no? De esta masculinidad tradicional, yo creo que también ofrece una especie de sentido de compensación por el orden de explotación, ¿no? Una sensación de control, ¿no? De alguna manera, parece que no, pero desestabilizar el orden de género, que es lo que ha estado haciendo el feminismo y las luchas LGTBI, desde los 70, tiene consecuencias, digamos, en el orden de aumentar las ansiedades vitales de determinadas personas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, en una búsqueda del orden, ¿no? En una búsqueda de restaurar un sentido, ¿no? Que pueda dar una cierta dirección a las vidas de determinadas personas, pues buscar esa masculinidad, ¿no? Es buscar como una especie de lugar en el mundo. Entonces, bueno, estas explicaciones de orden casi psicológico pues son como, a veces, bueno, a mí me cuesta, como soy muy materialista, siempre me cuesta decirlo, pero es que luego desligas un poco sus discursos, los ves en internet y es que lo están gritando, ¿no? Están gritando, no, queremos ser hombres porque es lo que nos da un sentido, un lugar en la sociedad, ¿no? Y bueno, desde el feminismo también, pues teóricamente muchas veces se ha explicado, ¿no? Que, por ejemplo, en el orden fordista,
la explotación de la fábrica era compensada, ¿no?, con una mujer que te esperaba en el hogar sobre la que tú ejercías poder, ¿no? Entonces, hombres sin poder dentro de la fábrica son hombres con poder en el hogar, hombres sin poder en la sociedad porque estás totalmente precarizado, que además luego se reafirma, por ejemplo, a través de la violencia. Esto lo ha trabajado la antropóloga Rita Laura Segato, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este es un elemento en el de la masculinidad que yo creo que también se podría pensar. Es verdad que todas estas cuestiones de orden simbólico, ¿no?, de prometer que vamos a restaurar el pasado, un pasado idílico que nos va a dar un sentido a la vida, que además hemos visto que se está reivindicando por parte de la izquierda y también de algunas, o sea, de la derecha y también de algunas izquierdas, ¿no?, esta nostalgia, en el fondo también tiene un trasfondo que yo creo que es muy material, ¿no?, que es que atacando a migrantes y mujeres estás precisamente reforzando dos ejes de estratificación del mercado de trabajo, ¿no? O sea, si el feminismo ha explicado, ¿no?, que el trabajo gratuito de las mujeres, sobre el que se asienta también la acumulación de capital, que funciona, digamos, como esta reproducción de la mano de obra de esos trabajadores listos para ser explotados por el capital, pues eso también sucede con los migrantes, ¿no? Entonces, bueno, mujer, migrante, sobre todo si es migrante sin papeles, ¿no?, van a estar en los sectores más explotados del mercado de trabajo, ¿no? Esto, sin las aportaciones feministas, yo creo que no se entendería o no se entiende igual. Entonces, por eso el feminismo, yo creo que es por lo menos una herramienta para desmontar, digamos, a nivel discursivo, sus propuestas. Y bueno, y luego espero que sea a nivel organizativo y de movilización, pero eso es lo que tenemos que construir también entre todos y todas, ¿no? ¿Es el feminismo un muro de contención contra la extrema derecha? Bueno, habría que preguntarse qué feminismo, ¿no? Y también cómo sería un feminismo antifascista. Voy a dar unos elementos, si queréis, para la discusión de lo que yo creo que debería ser o podría ser un feminismo antifascista, ¿no? Primero tendría que ser un feminismo transversal, ¿no?, inclusivo, que de alguna manera, o sea, porque una de las pistas es no puedes compartir agenda con la extrema derecha, no puedes compartir argumentos, ¿no? Entonces, bueno, uno de los elementos es no compartir esta nostalgia del pasado, ¿no? Se asumen ideas como esta de la reivindicación de la familia tradicional, pero también desde la izquierda se ha oído mucho el discurso de hay que ser más realista con la inmigración, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues que nosotros las soluciones que podamos encontrar las vamos a encontrar en el futuro y las vamos a crear nosotras colectivamente, ¿no? No es algo que haya pasado. Además es un pasado evidentemente idealizado, porque cuando la gente sale diciendo yo es que envidio a mis padres porque ellos han tenido una vida, se pudieron comprar una casa muy jóvenes y no sé qué, pues claro, pues estamos las feministas para recordar que bueno, que sí, que las posibilidades de vida que tuvieron mi madre o mi abuela no son las que yo he tenido, ¿no? Y que luego también pues había invisibilizada una gran cantidad de violencia dentro de los hogares y dentro de las familias, dentro de los pueblos, que hemos tenido que visibilizar a través de luchas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay determinados feminismos que pueden llegar a compartir agenda, ¿no?, o que pueden llegar a ser utilizados para intentar frenar derechos aquí en el Estado español. Bueno, en el Estado español no solo, porque es algo que hemos visto, esta cuestión de la cuestión de los derechos de las personas trans en realidad viene de Estados Unidos y viene del ámbito anglosajón, de Inglaterra, ¿no? Ahí es donde se han empezado las batallas más duras y luego cosas que nosotras leíamos aquí decíamos, esto, ¿cómo es posible que haya feministas hablando contra las personas trans? Era una cosa como increíble y de repente llegó aquí un día y dices, wow, o sea, primero cómo circulan también todos estos argumentos entre países, que lo hace la extrema derecha, pero también lo hace el feminismo, en este caso no para bien, porque estamos hablando de este feminismo trans excluyente, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos visto cómo determinado feminismo se ha alineado con las posiciones antiderechos, con las posiciones de Vox, etc. Incluso hemos visto
que se comparte argumentario. O sea, si yo me bajé el otro día el argumentario de Abogados Cristianos, que como sabéis es una organización fundamentalista que se dedica a litigar contra las feministas, contra cualquiera que ellos consideren que está menoscabando la religión católica, etc. Y el argumentario, los argumentos son calcados a los argumentos que están usando nuestras supuestas compañeras feministas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ahí lo que vemos es que se está legitimando discursos de las extremas derechas con posiciones que supuestamente vienen del feminismo, que supuestamente vienen de la izquierda. Es verdad que en el Estado español, o bueno, en general, probablemente en buena parte del mundo, ser feminista se concibe como algo de izquierdas. Es verdad que tendríamos que tener un largo debate sobre qué es ser de izquierdas, que no voy a tener ahora, pero bueno, en cualquier caso, que hay un feminismo conservador y que hay un feminismo que se ha intentado utilizar para frenar derechos. Y yo diría una cosa más, es que me estoy pasando de tiempo, ¿no? Muy mal, ¿no? Vale. No, vas bien, vas bien. Vale. No, diría algo más, que es que hemos visto también algo sorprendente, y es que el estilo argumentativo de este feminismo transexcluyente, el tipo de lógica, de ataques en las redes, de insultos, el tono conspiranoico cuando se vinculan las personas trans con la pedofilia, que son argumentos que, os lo digo así, literalmente las extremas derechas de otros lugares lo utilizan todo el tiempo, ¿no? Vincular pedofilia a educación sexual en las escuelas o a personas trans es un clásico de la extrema derecha, y lo hemos visto defender aquí por supuestas feministas, ¿no? Bueno, pues feministas, tampoco vamos a cuestionarlas. En cualquier caso, cuando hablamos de extremas derechas, cuando hablamos de defensa de la familia o de ideología de género, ellos no hacen distinción. Para ellos tienen muy claro que los derechos LGTBI y los derechos de las mujeres es parte de lo mismo. La ideología de género les sirve para ponerse a todo eso en un mismo movimiento, por así decir. Y nosotros, bueno, yo creo que un feminismo antifascista debería reconocer que es parte de la misma lucha, que no son luchas diferenciadas, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo están imbricadas, ¿no? Y hacer una bandera común para empujar estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, las alianzas que podemos llegar a hacer desde el feminismo son, yo creo, alianzas que deberían trascender las fronteras de la identidad. No creo que intentando vigilar o definir o como generar fronteras para lo que es una mujer sea una manera de establecer luchas que puedan conseguir avances para las mujeres, para los hombres, para las disidencias sexuales y para el conjunto social, si es que realmente formas parte de, como yo, de un feminismo que lo que quiere es transformar la sociedad, ¿no? O que piensa que el feminismo es una herramienta para transformar la sociedad, que creo que, bueno, que creo que es el feminismo que necesitamos para confrontar a la extrema derecha. Y eso es, bueno, porque por una parte hemos visto que el feminismo puede generar, digamos, argumentos, teorías, contraestrategias discursivas para contrarrestarles, pero también creo que muchas veces cuando hablamos de extremas derechas la pregunta siempre es, ¿pero qué discurso? ¿Cómo les respondemos? ¿Si les respondemos o no? Y bueno, el problema es que no es solo un problema de discurso, es un problema, hemos dicho, crecen en las inseguridades vitales, etc. Entonces, si no es un problema solo de discurso, sino de condiciones materiales de vida, ¿no? De miedo, etc., pues tiene que ser contrarrestado también con un proyecto que la propuesta sea transformar la sociedad, mejorar las condiciones de vida de todos y todas, etc., ¿no? Y bueno, yo creo que eso podría ser el proyecto de un feminismo que yo considero de clase, no sé, le podéis llamar transformador, inclusivo, no sé, como queráis, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, un feminismo que sea como diverso. Es verdad que precisamente el feminismo hemos visto en estos debates que hemos tenido estos últimos años con la cuestión trans, pero también con la cuestión del trabajo sexual, creo que también
hemos podido percibir que no hay un solo feminismo y que el feminismo está surcado por diferencias ideológicas, pero también diferencias de clase, por distintos intereses. Entonces, bueno, dentro de esos diversos feminismos, creo que nuestro trabajo es deslindar, ¿no?, cuál es el proyecto que nosotros queremos de sociedad, ¿no? ¿Por qué creemos que el feminismo sería una palanca de transformación, no solo para mejorar la vida de las mujeres, sino, ya digo, para que la transformación no solo sea equiparar las mujeres a los hombres, ¿no? Porque eso siempre supone equiparar las mujeres a los hombres de determinado estrato social, ¿no? Pero no es un sería un feminismo liberal o un feminismo que está preocupado por la paridad en los consejos de administración, que es una preocupación que hemos visto en las propuestas de cierto feminismo institucional estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo de una feminista mexicana, Raquel Gutiérrez, que siempre dice: no queremos ese 50% del infierno, ¿no? Pues queremos cambiar esto. Entonces, bueno, el feminismo también tiene que ser parte, yo creo, de un proyecto que se proponga redistribuir el poder, redistribuir los recursos, ¿no? Y bueno, y es un proyecto que para mí implica que el feminismo no solo tiene que estar presente en las instituciones, y las políticas públicas son muy importantes, pero creo que también es un feminismo que tiene que atravesar, por un lado, tiene que atravesar como otras luchas, otras organizaciones sociales. Yo creo que es algo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Como compañeros de la PA, de las luchas por, ¿no?, el movimiento de vivienda, por derechos laborales, etcétera, como compañeras que están en sindicatos, por ejemplo, han dicho que toda la oleada de feminismo ha conseguido, ¿no?, que ellas tengan más espacio para pelear eso dentro de sus organizaciones. Yo creo que eso está muy bien, tenemos que estar presentes en esas luchas. Y luego también cómo han proliferado, por ejemplo, en Madrid, a partir de la asamblea del 8M central, digamos, se ha generado una miriada de organizaciones en los barrios, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo en los barrios, de estar presentes, de todo lo que llamamos tareas de apoyo mutuo, los bancos de alimento, pues parar desahucios, cualquier tipo de trabajo, además, como de que por un lado engancha con este feminismo que estos últimos años ha dicho que el conflicto fundamental es entre capital y vida, ¿no? O sea, con ese proyecto transformador del feminismo, pero también con un feminismo que lo que piensa es que lo que hay que reconstruir es como el lazo social, ¿no? Decíamos, si la extrema derecha lo que hace es que intentar que tengas miedo del diferente, del otro, que se plantea que todo es una guerra, que hay genera una especie de tonalidad afectiva, ¿no? Tú los escuchas y es como piensas, madre mía, si yo estoy escuchando esto un mes, ¿no? Es como guerra, guerra, guerra. Entonces, bueno, pues ¿cómo combates la guerra? Pues la combates también generando otros espacios de encuentro, generando lazo social, generando comunidad, y yo creo que, bueno, los espacios de organización de base y tal son lugares donde eso se produce, ¿no? Y bueno, sé que no estamos en un momento como muy, muy fuerte, ¿no?, de las movilizaciones o de los movimientos sociales, pero creo que un trabajo fundamental para el feminismo y para un feminismo antifascista sería este también, ¿no? Estar presente en esos espacios. Porque, bueno, yo creo que, por ejemplo, hay otra cuestión, ¿no?, que tiene que ver con cuál es el papel o cuál debería ser el papel de los hombres en el feminismo. Entonces, si tu objetivo es transformar la sociedad, es evidente que aunque tu objetivo principal sea, por decirlo en términos de los 70, la liberación de las mujeres, ¿no?, o la emancipación de las mujeres, si tu objetivo también es transformar la sociedad a partir de ese proyecto, necesitas que se sumen a él pues la mayor cantidad posible de gente. Entonces, bueno, yo creo que una tarea también que tenemos es ser capaces, sé que esto no lo hemos hecho mucho, sino más bien todo lo contrario, pero ser capaces de explicar bien por qué desestabilizando la norma de género y desestabilizando este orden, y eso va a mejorar también la vida de los hombres, ¿no? ¿En qué manera? Entonces, bueno, sé que es un debate, pero bueno, también lo quería traer aquí. Y es verdad también que hay una cosa que yo creo que es interesante, que es en muchos lugares donde hay opciones de extrema derecha gobernando, ¿no?, con posiciones antigénero, como puede ser en Brasil o en Polonia,
las manifestaciones más grandes contra esos regímenes han sido manifestaciones feministas. Entonces, yo creo que hay algo en el feminismo, hay un potencial de establecer lazos con otras luchas y con otras personas perseguidas que nos hace, yo creo, no solo por nuestra capacidad de movilización, la que hemos demostrado estos años, sino creo que hay algo en nuestro proyecto que realmente es capaz de sumar todas esas luchas, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo de Polaco, por ejemplo, es muy interesante porque en las últimas manifestaciones que hubo en el, bueno, el último paso atrás, ¿no?, que se ha dificultado todavía más las escasas posibilidades de abortar que hay en Polonia, que además sucedió durante la pandemia, y vimos grandes manifestaciones incluso y trucos para saltarse el estado de excepción, para poder manifestarse. Pero la plataforma, bueno, en esas manifestaciones se sumaron otros gremios, se sumaron gente que estaba, taxistas, sindicatos, etc., ¿no? Entonces, como de repente, había todos esos gremios, digamos, o esa gente manifestándose por el derecho al aborto, porque en realidad era manifestarse en contra del régimen, ¿no? Entonces, bueno, la plataforma esta, All Poland Women Strike, acabó ampliando sus demandas para pedir también derechos LGTBI. En Polonia, además, sabéis que ha sido un lugar donde se han declarado pueblos libres de personas LGTBI. Es un lugar donde ha habido una homofobia brutal por parte del partido Ley y Justicia, que es el partido de gobierno. Entonces, bueno, ellas han hecho parte de esa lucha. Entonces, empezó como una lucha por el aborto y ahora tienen reivindicaciones por derechos LGTBI. Y también tienen reivindicaciones en derechos laborales, piden la separación entre Iglesia y Estado, que eso es importante para poder seguir avanzando, y también hablan de independencia del poder legislativo y judicial, porque sabéis que precisamente en Europa del Este, aunque se da en otros lugares, estos proyectos que tienen como un eje antifeminista también son proyectos contra la democracia, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces precisamente la cuestión de género es una herramienta en una estrategia de poder que tiene contenido autoritario. Por tanto, también es importante, yo creo, ha sido importante que estos feminismos, y yo creo que también deberíamos hacerlo aquí, sea un feminismo comprometido en la defensa de las libertades públicas, ¿no? No sé, ahora estamos discutiendo la ley Mordaza. Bueno, pues para poder seguir luchando y luchando con más capacidad, tenemos que pedir, pues, que se derogue la ley Mordaza, que sabemos que está multando a compañeras por parar desahucios o por manifestarse. Esto está pasando ahora y entonces, bueno, yo creo que eso es parte o debería ser parte del proyecto feminista, aunque sé que hay debates, pero bueno, hay un debate que tiene, por ejemplo, que ver con los delitos de odio, pero bueno, yo creo que ya después de unos años de que se aprobó esa legislación, hemos visto que se está, digamos, utilizando contra nosotras, por así decir, y que hay condenas por delitos de odio contra la Guardia Civil, que Paloma Palenciano, que es esta chica que hace monólogos feministas contra la violencia, está siendo juzgada por delitos de odio contra los hombres. Es decir, que muchas veces pensamos o tendemos a pensar que las soluciones pasan por legislaciones, por pedirle al Estado nuevos desarrollos penales, etcétera, y lo que acabamos viendo es que normalmente eso, pues, o se vuelve contra las luchas sociales, se vuelve contra nosotras, o también de alguna manera muchas veces estás reforzando, digamos, un sistema penal o legitimando un sistema penal que en el fondo está hecho también para contener pues la pobreza, para contener la disidencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también un feminismo, digamos, antifascista sería un feminismo de carácter antipunitivo. Sé que hay un debate también con eso, que tiene que ver, no sé, por ejemplo, ahora en la nueva ley de libertad sexual se han incluido unos artículos que penalizan el trabajo sexual. Y las compañeras trabajadoras sexuales que están organizadas dicen que eso va a empeorar su vida, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de lo que se piense de la prostitución, yo creo que el feminismo no puede estar alineado con propuestas que lo que hacen es, en el fondo, dar más poder a la policía sobre la vida de mujeres que ya lo tienen muy difícil. Entonces, bueno, eso, un feminismo antipunitivo
que también sabe que la violencia no es solo la violencia que se ejerce contra las mujeres, no solo es una cuestión de comportamientos individuales que vayan a ser corregidos mediante penas o mediante más cárcel, sino que necesitamos como un abordaje como mucho más amplio, que eso pasa por el cambio cultural, pasa por un montón de factores, y no siempre pedir más penas, aunque yo realmente pienso que el feminismo en el Estado español en general, mayoritariamente, yo no creo que sea un feminismo carcelario o punitivo, ni que se esté pidiendo más penas, pero bueno, sí que hay, de vez en cuando aparecen por ahí recogida de firmas para penalizar los piropos por la calle, para incluir nuevos delitos de este tipo, que yo creo que no nos hacen mucho bien. Y bueno, y evidentemente, como he estado toda la charla hablando de cómo estas extremas derechas vinculan cuestiones de género y cuestiones de raza, pues es indefectible que necesitamos un feminismo antirracista, que las luchas por los derechos de los migrantes tienen que estar en primera línea. Creo que en parte, bueno, por ejemplo, en las reivindicaciones del 8M en Madrid han estado bastante presentes, hemos hecho manifestaciones contra los CIEs, etc. Entonces, bueno, eso, y tampoco alinearse con las extremas derechas cuando piden la prohibición del velo, etcétera, yo creo que es importante, ¿no? Que es importante no estar alineados con esta idea de la islamofobia o la supremacía blanca que propugnan estas extremas derechas. Y voy más o menos bien, ¿no? Un poco como una moto, no paro de hablar. Simplemente ya, pues para acabar, yo diría que el feminismo que necesitamos o la crítica que necesitamos es triple. Es por un lado contra el neoliberalismo, ¿no? Contra la guerra, contra las posibilidades de tener una vida en condiciones. También tiene que ser anticonservadora, tanto a derecha como a izquierda, contra esta nostalgia que nos proponen como solución a todos nuestros problemas. Y de alguna manera también antiidentitaria, cuando estas identidades como dificultan la generación de frentes amplios donde podamos coordinar todas estas luchas que he dicho que son necesarias para avanzar, ¿no? Y para oponernos al estado de cosas. Entonces, bueno, también es verdad que hay algo que yo creo que igual necesitaría un poco más de elaboración, pero lo voy a soltar muy brevemente por si luego alguien quiere hablar de eso en el turno de palabras. Que a mí me da la sensación últimamente en las charlas o en los espacios políticos en los que estoy, por no hablar de las redes, que evidentemente ahí sí está muy presente, pero no creo que las redes sean todo, pero sí que tenemos un momento político en el que parece que una parte de nuestro trabajo es dedicarnos a ser como las policías semióticas de quién ha dicho una palabra mal dicha, este cartel no sé qué tiene de problemas, y gastamos mucho tiempo también en decir lo que la gente hace mal, lo que los colectivos hacen mal, lo que todos hacen. No sé, yo creo que es muy agotador, creo que también es signo de que estamos en un momento como de baja movilización, incluso un momento de reacción o de regresión, ¿no? Y que creo que necesitamos empezar a poner en valor más lo que tenemos en común, intentar avanzar e intentar hacer un tipo de política que nos permita no solo reaccionar. Es verdad que esto lo hacemos contra compañeras, pero también muchas veces, pues, no sé, alguien de Vox dice una animalada y, ¿no? Y todo el rato es como una sensación de que hay que reaccionar. Pongo un ejemplo muy, muy sencillo, pero bueno, en Madrid Vox propuso que se borrara un mural feminista que había en un barrio de la ciudad, y bueno, y se generaron unas protestas, unas manifestaciones, y yo creo que es importante porque es verdad que muchas veces lo que llamamos guerras culturales condensan conflictos que están ahí, ¿no? Bueno, en este sentido, esta guerra entre el feminismo y la extrema derecha en la que se están jugando muchas cosas y muchas cosas de carácter material, pero es verdad que luego, por otra parte, se estaban cerrando espacios de igualdad, se están desalojando centros sociales, y nada produce una reacción igual que aquel mural que pintó, que Vox quería quitar. Entonces, bueno, es como también para pensar todo el rato de que sí, las guerras culturales, bueno, igual hay que darlas, pero hay que darlas si vamos a avanzar, porque
estás reaccionando todo el rato a lo que ellos hacen, o sea, estamos en una posición que necesitamos seguir consiguiendo conquistas y entonces no puede ser que porque ellos hagan ese discurso nosotros tengamos que contestar todo el rato, ¿no? Tenemos que también tener una agenda de avanzada, ¿no? Pensar qué es lo que necesitamos conseguir y luchar por ello y para eso, bueno, organizarnos y pelearlo. Y para acabar ya, quiero leer una cita de Butler que a mí me parece muy... O sea, igual es un poco ingenua, pero quería acabar con algo un poco optimista. Le pregunta a una entrevistadora si podemos volver hacia atrás por culpa de estas cuestiones antigénero. Y ella dice, tratan de conducirnos a un mundo al que ya no volveremos. Lo intentan, pero no lo van a conseguir, porque nuestro lado es un lado de mayor comprensión. Ofrece mayor reconocimiento a más personas y la gente quiere vivir con libertad, quiere vivir con alegría, no quiere vivir con culpa y no quiere vivir con censura. De modo que tenemos la alegría y la libertad de nuestra parte. Y este es el motivo que hará que en algún momento ganemos. Es que ricas.